tenido una un culto especialísimo por la música de Cuba, ustedes lo saben, y por el danzón, y también por la música nuestra, y por esa unión que ha habido entre las dos músicas que se juntaron en una buena hora para hacer mucha de la producción de nuestra música popular. En esta ocasión voy a tener muchísimo gusto en presentar al maestro Gonzalo Romeo, aquí a mi derecha. Mucho gusto, maestro, bienvenido a Xalapa y a nuestro programa. Y lo acompaña junto a Alejandro Conde, que es codirector del Instituto Superior de Música, de la orquesta, es la orquesta juvenil, ¿verdad? Del estado de Veracruz. Gracias, y el director de este Instituto Superior es don Antonio Tornero. Pues le agradecemos a ustedes mucho. Resulta que habrá el día de mañana, y de paso lo digo y con mucho gusto, y ojalá ustedes disfruten de eso, un concierto. ¿Quiere decirnos, señor Conde, en qué consiste el concierto de mañana? Bien, es una linda combinación de los danzones, los más famosos de México y de Cuba, y que bueno, el maestro Romeo, bien atinadamente ha hecho los arreglos para unir un piano solista, un quinteto de percusión con el contrabajo y la sinfónica completa. ¿La sinfónica juvenil? Así es, la sinfónica. Debe ser un concierto excepcional que no nos perderemos. Y ahora vamos a hablar con el señor Gonzalo Romeo. En las viejas canciones y con el tiempo que ustedes saben que ya pues ha pasado en esta serie de programas, en todas las televisoras, de donde he sido amablemente despedido. No es cierto. No requerido. Entonces, desde hace muchos años, la música cubana ha tenido un lugar primordial. Y, desde luego, ¿quién no puede conocer la orquesta aquella por referencias de Antonio María Romeo? Resulta que don Gonzalo Romeo es sobrino nieto, de Antonio María Romeo. Exactamente. ¿Y es usted de La Habana o de alguna región de la provincia? No, nací en La Habana y sí. Viví la mayor parte del tiempo en La Habana. ¿Ahora ya radica en México? Hace 11 años que vivo en México. Tiene usted una formación de músico clásico, ¿verdad? De músico, pues sí, de música seria. Se me fue el tiempo. Pero estudiando en serio. No, se le fue el tiempo. Pero al mismo tiempo usted cultiva la música popular. Así es. En todo caso, el danzón. Entre otras cosas, pero el danzón, digamos, he dedicado buena parte de mi vida a estudiar el género como música, entiéndase. ¿Cómo qué otra cosa puede ser? Como baile. Ah, es cierto. Como algo en general en México, cuando se habla del danzón, se habla del danzón como el baile, pero yo lo veo desde un punto de vista muy artístico, muy profesional. Muy musical. Desde el punto de vista de la música. Sí. Exacto. Y si podría usted definirlo, si es una música que, como nos enseñan, se dice que es una música que viene desde el country dance, que llega a la contradanza, se queda en Cuba y pasa a Yucatán y México. Sí, de hecho es una evolución de las danzas que se fueron gestando en el territorio cubano como producto de esas influencias europeas que usted menciona. Y eso tuvo en cada uno de nuestros países una manifestación distinta en la superficie, en la esencia todo es producto de lo mismo, ¿no? Una especie de maridaje entre la cultura europea blanca y la de los negros africanos. Ahí se creó una música que muy especial. Que ya estaban aquí. Y estaban además haciendo música y transformando esa música que trajeron los europeos a nuestros países. En ese proceso de evolución nació un hijo bastardo que se llama danzón. Está bien. Yo digo que... ¿Pero por qué hijo bastardo? Bueno, bueno, porque sí, hay mucho adulterio en el camino. Muy bien, bueno, luego veremos más del danzón. Bueno, como usted nos había dicho que venía, pero finalmente no pudo llegar su quinteto, entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces nuestros amigos con muy buena voluntad van a tocar algunos danzones y luego usted, si es tan amable, en su muestra al piano, junto con su güirero, porque van a oír ustedes conciertos de piano y güiro. Además, creo que estamos siendo precursores porque le estamos dando al danzón ya no la categoría de una banda o de una orquesta para bailar, sino simplemente de pocos instrumentos, los básicos y fundamentales, para oír y degustar lo que es la música del danzón. Dirigido nuestro queridísimo Luis Martínez, Charlie Aranda, Ezequiel Barranco, Rafael Delgado y Juan Carreto, pues entonces escuchemos Nereidas, Dulce y Tranquilamente,
para que nuestro público también hay que aprender, no aprender, pero hay que degustar no la gran orquesta, ya muchas veces comercial, que eso es lo que yo, diciéndole a la gente, la están pasando bien, aplaudan, los caballeros por aquí, los otros. No, eso no. Aquí se trata de oír la melodía, como fue, como es, y adelante, mi querido Luis, y usted nos aguanta para que luego usted pase. Thank you.
Bueno, usted me decía que el danzón llegó a Cuba y que procedía de música europea. Sí, es producto de una evolución de esa todos música. Todos hablan de contradanza, ¿verdad? Eso fue un género muy popular en Cuba durante buena parte del siglo XIX. Por supuesto que esa contradanza cubana ya no tiene mucho que ver con aquella. No. Y sabe usted que hay una versión que nosotros, por eso le dije que se le iba a decir en el programa, y que no es aceptada, sobre por qué se le llama danzón al danzón, y si se puede constatar de una manera razonable, pues una danza grande, pues una danzón, ¿verdad? Pues un como de son, danzón, pero no sé usted si tenga alguna versión al respecto. No, yo siempre entendí que se trata de eso. Es un aumentativo de danza. Aumentativo de como decir, pueden haber hecho un bailón. Exacto. Un bailón. Es un término un poco, digamos, del pueblo, muy popular, pueblo, pero vale, ¿no? Fíjese que en mucho, pues ya usted ve por mi provecta edad, que ha venido mucha gente y sacamos cosas. Entonces, pensamos que la música de allá vino a Cuba y que debe haber habido... ¿Vino de Cuba o vino a México? No, de Europa. Vino a Cuba. Y que debe haber habido europeos que vivían en Cuba. Por supuesto, muchos españoles. Españoles y franceses. Franceses menos. En regiones cañera, muy específicas de la isla y franceses que salieron huyendo de Haití, más que nada. Sí, bueno. Y algunas que otras prostitutas que armaron grandes prostíbulos en La Habana. Lo cual no es problema. No, no. Efecto, eso no, también contribuye a la cultura. Obvio, desde luego. No faltaba más. ¿Y de qué forma? Las madames eran famosas. Resulta que en una casa de madame francesa, ellas hablaban en francés. Y entonces decían, apúrate que... decían seguramente la servidumbre, va a haber baile. Y los cañeros y los relacionados con los sembradíos de caña y las personas que usted menciona y todo, iban a servir a esas casas donde iba a haber un baile. En francés el verbo danser se dice je danse, tu danse, il danse, nous dansons. Entonces llegaban los señores y le decían, madame, danzón. Y como ya tenían confianza, solamente le decían, ándale tú, danzón. Y las sirvientas decían, apúrate chica, hay que limpiar todo porque en la noche va a haber danzón. Ah, pues seguro que como historia está divina. Así que, vale, me voy. A su piano, señor. Me la voy a adjudicar. Sí. Un aplauso para el señor Abreu. Adelante. Sí. Adelante, por favor. Pase usted. Bueno, pues esa es la idea, que si no es cierta, si pudo haber sido cierta. Pudo haber pasado. Él nos va a interpretar don Gonzalo Romeu, descendiente de aquella quienes son aficionados a esta música, tendrán en casa como una joya los discos de su tío abuelo Antonio María Romeu, acompañando entre otros al gran Barbarito Díez y otras cosas. Linda cubana que ustedes van a reconocer inmediatamente y que está también acompañado al güiro por Armando López Suárez. Es muy delicado el piano y el güiro. Adelante, por favor. Linda cubana. Thank you.
Thank you.
Bien, bueno, la familia Benítez, muchas gracias. Joel Verdejo, mi querido Joel, eres fiel a nuestro programa. Felipe Cámara de Coatzacoalcos, muchas gracias. Daniel Méndez de aquí de Jalapa, muchas gracias. María Rojas, gracias, María, muy amable. Que le gusta mucho bailar el danzón en Tlacotalpan, familia Ascoitia de Veracruz, Magdalena Carrito, será Carrillo, ¿verdad? Lagunes de Actopan, Actopan. Saludan a la orquesta que está tocando y también a Juan Carreto, que está de parte de sus hermanas. Qué oculto tenía, gracias, muy amable. Saludos, Saldaña dice que Coquis Gómez, Coquis, mucho gusto saludarte, gracias. Tengo el disco de Antonio María Romeo y cantaba Barbarito Díaz. Díaz, ¿verdad? 10. ¿Con 10 de número? 9, 10, 11. 9, 10, 10, sí. Estrella Posada de Rojas de Jalapa, muy amable. Bueno, adelante compañeros, Masacre de Silvio Contreras, un danzón. Thank you.
El día de mañana, don Gonzalo Romeo, que mucho nos honra su presencia aquí por ser un músico reconocidísimo en el ámbito cultural y en el ámbito popular, como ustedes ven en el danzón. Entonces, él se va a presentar con su quinteto y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Esta orquesta que dirige el maestro Antonio Tornero se presentará mañana, domingo 14, a las 12 en el Teatro del Estado. Y entonces, ¿no dice aquí de cómo hay que retratarse ahí en la taquilla? No dice cuánto, ¿verdad? ¿Eh? Creo que 30 pesos. Ah, 30, es barato, 30. ¿No? Es barato. Si no, por favor, iba yo a decir chequen, pero no se dice así. Sí, tienen la amabilidad de hablar al teatro, donde un empleado extraordinariamente gentil, como son todos los del teatro, habrá de decirles a ustedes, no faltaba más, y nos dicen los precios para decirle a nuestro querido público y que no haya fijón, ¿verdad? Claro, que aquí decimos una cosa y allá otra. Dice allá otra, ni mucho menos, ¿no? 30 y 15. ¿Eh? 30 y 15. 30 y 15. 15 para los 15. 15 como descuento para, para empresarios, funcionarios públicos, diputados, esos 15 y nosotros 30. Hágame favor. No. Al revés. Bueno, entonces, ¿y cuántos son los niños de la orquesta? ¿Son niños, son juveniles? Sí. Tenemos el más pequeño, tiene 14 años, es una chelista. Ajá. Y hasta los 29 tenemos alumnos de aquí del estado y bueno, realmente son de la Facultad de Música, del Instituto Superior de Música y bueno, todos estudiantes. Todos estudiantes, pues eso va a estar muy bien. Así es que no deje usted de ir mañana al Teatro del Estado. Don Gonzalo Romeo, díganos usted, ¿sabemos lo que es un mojito? Mojito, que es una especie de Cuba Libre, o que es ron, Habana con Tehuacán y qué más, Cuba Cola. Sí, de acuerdo. El mojito alcohólico. ¿A poco hay otro que no sea alcohólico? Pues sí, exactamente al que se refiere el danzón. Ah, bueno, sí. Eso es como, digamos, ¿cómo se dice? Lo que se le echa al lechón asado, al puerco asado. Se le echa una salsa que se hace con naranja agria y ajo y cebolla. Se prepara, es algo así como un sofrito, vamos a decir. Sí, sí, como sí. Un aderezo, algo una, que se sí, le sí, pone, sí. Pero una se le pone específicamente al puerco, al cerdo. Ajá. Ese es un plato nacional de Cuba. El lechón, entonces el mojito ahí es una salsa. El mojito criollo a que se refiere Antonio María, evidentemente tenía que ser ese. Porque todavía no se habían inventado los cócteles, eso es producto de mucho más para acá, ¿no? Antonio María Romeo debe haber sido a principios del siglo pasado, ¿verdad? Imagínese que sí, nació, no me acuerdo exactamente ahora, todos esos datos los tenía muy claro alguna vez, pero nació 16 años antes que mi abuelo. Mi abuelo nació en el año 91. Ah, entonces quítele sí. 10, ya estamos en el 81. Sí, por ahí. Y le quita pues 5 más y estamos en el 80, ¿cuánto es 76? 75, ¿no? 76, 1800. 1875, 76 nació Antonio María. Y ahí formó su orquesta. No. Que esto me gustaría explicárselo porque tiene mucho que ver con lo que yo pretendo hacer con el piano actualmente. Usted sabe que el danzón nació en las bandas de música. Las bandas militares españolas, qué sé yo. Mucha música popular que hoy bailamos nació en las bandas de música de los ejércitos coloniales. Cuando empezó a tocarse el danzón, se tocaba básicamente con una orquesta de vientos. Tenía flautas, clarinetes, en lugar de bajo había un figle. Pero de cualquier manera, cualquiera que sea la dotación, siempre el danzón era una música de la orquesta. Después se le pusieron violín y flauta y todo, pero era una música orquestal. Lo que hace Antonio María precisamente es que él resuelve en el teclado muchas de estas tramas y empieza a tocar el danzones en el piano, que eso es lo que él inaugura. Él inaugura la modalidad de tocarlo en el del piano. Danzón en el piano. Y mucho antes de que creara la orquesta y todo eso, ya él era famoso en Cuba porque tocaba danzones en el piano y eso nadie lo hacía. Bien. Y se hacía acompañar por un güiro. ¿Qué es lo que usted hace ahora? Bueno, cuando ya no hay recursos o tenemos que irnos todos en un taxi, pues por lo menos el güirero y yo pues vamos. Adelante, don Gonzalo Romeo.
Este gran director. Ahí déjalo, déjalo. El mojito, sí que lo escuché que está muy bello y muy agradable. Entonces, además tiene un particular estilo para tocar el piano con mucha propiedad, muy, muy lleno de riqueza y sobre todo ese ritmo cubano y ese sabor que tiene este Gonzalo Romeo para interpretar esta bellísima música. Adelante, por favor. Y decía Patricia Lamont, vaya qué bueno que le encontramos, Patricia, nunca la puedo encontrar. El costo del boleto es 30 para la raza y 15 para estudiantes. ¿Eh? Para los que sí estudian. ¿Eh? Pues, diputados, no. 80. Ay, sí. Sí, no, pues, no. Según el sapo la pedrada, pues y luego además se van ahí al reservadito que tienen, pues sí, como ahí. En medio. Se da envidia, se da envidia, da envidia. Sí. A ti te invitan ahí, ¿verdad? Yo sé. No. Ah.
Juan Carreto, oye, es el viejo, ¿verdad? Bueno, no, pero con cariño se le dice, es un danzonero que ya no se cuesta el primer hervor, ¿verdad? De la danzonera Juan Carreto de Actopan, Veracruz. Saludos, don Juan, hombre, un saludo. Que se felicite yo a la niña Chaday Hernández Carreto, que hoy cumple años. Muy bien. David Ruiz de Capuacán. Señor Sadai, le agradezco que le pone... el aderezo que se le pone al guiso de la cochinita cubana. Les vamos a dar la receta para que no se muera usted de la curiosidad. Jugo de naranja dulce. Tiene que ser dulce, de Martínez de la Torre, pero no hay allá en Cuba, pero en fin. Naranja dulce. Se mezcla con jugo de naranja agria. Bueno, pues aquí dice que dulce, según. Aquí ya lo aumentaron dulce. Bastante ajo, aceite de olivo, un poquito de azúcar y cebolla licuada. Y eso se le echa al cochinito ese. Y ya quedó, pero de primera. Gracias, don David Ruiz de Capuacán. Y Méndez Andrade de, ¿qué dice aquí? Cosité, no, Cuautla, no. No, pues no se entiende. Cuate. A ver, Pati, ¿qué quiere decir cuate? Ah, de Coatepec será, ¿verdad? Coatepec. Pusieron cuate, sinceramente, ¿no será? Coatepec. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, nos da tiempo para escuchar. Cuéntenos usted rápidamente lo que es Rigoletito. Es de acerina, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que le diga por qué se llama así? Sí, por favor, pues, un poquito el... No. Básicamente en el danzón, fueron a parar muchas melodías de moda, tanto canciones como fragmentos de ópera y ballet que aisladamente se hicieron famosos, fueron a parar al danzón, a las distintas partes del danzón, principalmente al segundo trío, casi todos los segundos, muchos tríos de los danzones, las segundas partes. Los segundos tríos, que es como lo llamamos nosotros, están construidos con canciones. Canciones que entonces estaban de moda. Hay una anécdota famosa, estaba Antonio María tocando el piano en un café que se llamaba el Bisco de la, que se llamaba el Café La Diana, por eso le decían a él el Bisco de la Diana, porque tenía un ojo ahí medio. Y muy cerca estaba el Teatro Nacional de la Ópera, y viene un amigo de Antonio María y le dice, oye Antonio, corre para el teatro, que hay un tipo ahí que se llama Rossini que te robó el danzón. Bueno. Es que Antonio había compuesto un danzón que se llama El Barbero de Sevilla. Claro. Bien, pues está bien. Entonces, Rigoletito, perdone, venía al caso, Acerina y Tomás Ponce hicieron un danzón que se llama Rigoletito, que es como una especie de parodia del cuarteto final de Rigoletto, que tiene unas melodías que salen de ahí exactamente. Adelante, por favor. Don Gonzalo Romeo, que interpreta a Rigoletito en su magistral piano. Thank you.
Antes de que terminemos, gracias al taller de vitrales Vladimir Islas Bravo Mote, calle Jazmín, esquina Emiliano Zapata, son estos hermosísimos vitrales. Teléfono 812-3669. También muchas gracias a Muebles Gofer, que son Araucarias número 41, abren los domingos. A mi querida amiga Ana María Bordonev, que manda esas hermosísimas flores. Hace mucho que no ha mandado frutas, ¿verdad? Sí, porque las flores no se comen. Y las frutas aquí andamos qué poco picando, poético ¿verdad? Soy, no están preciosas, ¿eh? Ana María Murillo Vidal, 710, Araucaria 258, 818-4463. Viveros El Olmo mandaron flores. No mandan nada. Sí mandaron, plantas, sí mandaron plantas. Plantas, no. Miguel Ángel Contreras, 812-6874. Y musical Sinfonía. El gozo de la música viva en Veracruz. Ignacio Niño Barrera, 20 de noviembre, Oriente, esquina Madero, 814-3481. Academia de Música Sinfonía. Curso Estrellita, curso divertido para niños en edad preescolar. Así es que ahí vas. Los niños desarrollan su potencial auditivo. Ahí hablen al teléfono 814-3481. Ah, a propósito, tienes un hotel, porque necesitamos hotel para nuestros visitantes cuando vienen. Entonces, si tienen hotel, dígame, porque yo aquí le doy una publicidad y luego se les llena y ya no saben qué hacer, obviamente, ¿no? Pero en fin, el Hotel Jalapa que ya se fue, porque va a cambiar de razón, se va a volver razonable. No, va a cambiar de razón social, nada más. Y entonces ya tienen lío, entonces vamos a buscar otro hotel. Dora Andrade de Veracruz, y le gusta este programa. Y vamos a cerrar nuestro programa con lo que el maestro Gonzalo. Don Gonzalo, esta es su casa, muchas gracias. Ojalá le vaya muy bien aquí en Jalapa y ojalá no sea la última vez que nos visita. El público es muy agradecido y le gusta mucho esta música. Muchas gracias, señor Suárez. O es usted López Suárez, muchas gracias, y que vuelvan pronto. Nos va usted a tocar, y con lo cual despedimos el programa, el clarín de la selva. ¿Qué es este danzón? Por favor, un micrófono para que nos diga qué es, para saber un poquito de qué cosa es o de dónde viene. Un pariente muy cercano dijo, mira, ese danzón hasta tiene nombre de danzón, claro. Pero yo no sé por qué se llama así, el clarín de la selva. Juan Quevedo era un violinista que tocaba en la orquesta, en la primera orquesta de Antonio María. Compuso varios danzones, todos en tono menor, pero muy bonitos. Bueno. Así que esa es la historia que sé. Oí decir que Antonio María había dicho que ese era el único danzón que él hubiera compuesto, que no era de él, que a él le hubiera gustado componer. Bueno. No sé si será verdad. Lo escuchamos con mucho gusto, es muy bello, yo ya lo escuché, no es muy conocido para el público de aquí, pero es tan bello que va a gustarles, y agradecemos al Instituto Superior de Música, licenciado Tornero, maestro Conde, muchas gracias, que tengan mucho éxito en el programa de mañana a las 12, con la Orquesta Juvenil y el maestro Gonzalo Romeo. Adelante, gracias, Paloma.